Caselina, Cafetería Once Ríos, Ignor, Locmon, Hotel El Dorado, Restaurante Pitaya Costés, Productos Mesa, Super Ávila, Canirac Los Mochis, Colectivo Gastronómico, Universidad Autónoma de Durango, Naresa y TVP Los Mochis presentan. Bienvenidos al sexto super reto Superchef Gaspasa 2017. Hoy los competidores se están dando el lujo de visitar el bellísimo lugar de El Fuerte Sinaloa, un lugar lleno de historia, lleno de cultura y sobre todo de muy buen sabor en la gastronomía. Sean ustedes bienvenidos a este sexto reto en donde los concursantes ya están casi llegando a la recta final, enfrentándose cada vez a retos más complicados y sobre todo a tomar decisiones mucho más interesantes. Así que el día de hoy les tenemos preparado un programa sumamente especial, pero antes queremos agradecerles a nuestros patrocinadores, como es el caso de nuestro patrocinador principal, Gaspasa, así como también a Locmon, a Productos Mesa, a Casa Elina, Instituto Ignor, a Restaurante Once Ríos, a Hotel El Dorado, Super Ávila, Naresa, a Canirac, Colectivo Gastronómico y Restaurante Pitaya Costes. El día de hoy los competidores se enfrentarán a dos competencias. La primera consistirá en un reto individual que será a ver quién pela la mayor cantidad de cacahuatitos y serán contados al finalizar. El que el mayor número de cacahuates haya pelado, ese será el responsable de elegir a los integrantes de su equipo. Así que los competidores tienen retos complicados. Le invitamos a usted a que nos acompañe porque esto así comienza. Señores, corre competencia en 3, 2, 1, tiempo. Elina y Alma, vamos a escoger capitanes para este sexto reto, ¿sí? En 2 minutos, ¿sí? El que tenga más cantidad de cacahuates en su vaso va a tener la capacidad de escoger a 2 de sus compañeros, ¿sí? Mira, la agilidad de Rosy es una ama de casa, Alma. Y lo van a hacer muy bien porque estos cacahuates son cosechados aquí en el municipio del Fuerte. Son de la mejor calidad y es lo que debemos de hacer, consumir productos regionales. ¿Qué te parece, Alma? No, pues a mí me parece muy bien y estoy muy contenta que se esté utilizando el producto de nuestra tierra, del Fuerte Pueblo Mágico, que además de todo su agricultura es excelente. Gastronomía y el don de gentes de sus ciudadanos. Muchas gracias. ¿Qué producen aquí con cacahuate, Alma? Bueno, aquí se hacen muchos postres como la pipitoria, como palanqueta, que casi es lo mismo, pero es un poco diferente en la forma de hacerse. Se hacen los cacahuates enchilados, salados, de distintas maneras y presentaciones. Perfecto. ¿Sí? Además el cacahuate picado, que es un excelente adorno, un topping, terminación en bebidas, en postres, en galletas. Vemos muy avanzado. ¿Quién tiene más cáscara? Me imagino que el de más cáscara es el que tiene más cacahuates. ¿Sí? Allá, don Teo, ahí la lleva. Sí. La pues más. Hay veces que las echan con todo y cáscara. Además, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arriba las manos. Esos son los de Damar. 1, 2, 3, 4, 5, 45, 46 cacahuates para Damar. 37 para Raimundo. 40, 41, 42, 43 para Rosso. Rosy, 43. Rosy y 42 de Valeria. Valeria.
23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿De quién? De Teodoro. Teodoro, 28. 46. 46 de Edgar. Bueno, entonces Damar y Edgar, que están pegados, son los ganadores. Pues venía preparado para el reto, realmente quería ser líder y lo hice con muchas ganas, el reto de los cacahuates. Incluso sentí que trabajé pues normal cuando lo estaban contando, llegué a pensar que no me iba a ver favorecido en cuanto al conteo y pues menos empatar, pero lo hice realmente con ganas, o sea, venía a eso realmente y pues lo logré como quería. Bueno, los equipos que resultaron, bueno, en este caso los participantes que resultaron como líderes del equipo serán Damar y Edgar. Damos un paso al frente, Damar y Edgar, ahí estamos. Ustedes tendrán a la tarea elegir a los integrantes de su equipo. Como quedaron empatados con 46 cacahuates cada uno, tendrán la alternativa de elegir uno y uno. ¿Les parece? Empezamos por Damar, si nos dices a quién eliges. Señora Rosy, al equipo de Damar. Edgar, ¿a quién eliges? Raimundo, te vas al equipo de Edgar. Damar, ¿a quién eliges? Señor Teo, está conformado en el equipo de Damar. Y Valeria, te toca incluirte con Edgar. Pues en trabajar en equipo con ellos, realmente trabajamos como me gusta en equipo. En experiencia con el equipo pasado no me sentía en un equipo, me sentía como que tú vas a hacer esto y esto y no con un líder más con un jefe. Entonces busqué personas con las que yo sintiera que podía trabajar en armonía. Chicos, preparados ahora sí los equipos para el siguiente reto, que ya decíamos, estamos en el fuerte con el reto campirano. Tendrán un tiempo de 50 minutos para elaborar un platillo. ¿Estamos? Perfecto. El tiempo vuela y Gaspasa también. En 30 minutos o es gratis, compruébalo. Ingresa a nuestra página www.gaspasa.mx y compruébalo. 818-1212, pide tu cilindro y si en 30 minutos no llega, es totalmente gratis. Aplica restricciones. Recuerda, Gaspasa contigo siempre. Ahora sí, ya están listos para el reto principal, reiterándoles a ustedes que en esta competencia ellos van a elaborar un platillo con sabor campirano. Y en esta ocasión, pues ya los equipos están conformados, ya decíamos, el primer equipo está por Damar, Rosy y Teo. El equipo número 2 está conformado por Edgar, Valeria y Raimundo. Así que chicos, recordándoles a ustedes que el equipo ganador, pues obviamente será quien tendrá la oportunidad de llegar al siguiente reto, pero el equipo perdedor será eliminado en su totalidad. El equipo ganador tendrá como opción salvar a uno de los integrantes del equipo eliminado. Así que, ¿entendido, chicos? Muy bien, estamos listos. A la cuenta de tres, arrancamos con la preparación de este reto con sabor campirano, reiterándoles que tienen 50 minutos para la elaboración del mismo. 3, 2, 1, que comience. ¿Cuál? El sartén, bueno, es ese de acá, es el cuchillo. Ve, vas a tener el arroz primero. Sí. Ahí está. No, nada más como que el vapor, pero saborizado, la mantequilla y lo que sea. Necesito. Voy a tener que usar esta tabla. Thank you.
diente de laurel. Un diente de ajo. Bueno, si puedes conseguir. Un cerco. Sí. Le puedes ir prendiendo. Igual ahí lo terminas de sazonar para que avance. El trabajar en un ambiente que no es el habitual dentro de los restaurantes en la cocina fue otro reto muy importante a tomar, ¿sí? Ya que se enfrentaron a el viento, los mosquitos, ¿sí? Eso es importante porque salían o los quitaban un poquito de su punto de concentración. Irma, estamos cocinando con sabor del fuerte de Montes Claros, ¿sí? Porque estoy viendo que los dos equipos están utilizando la lobina que se produce aquí en este hermoso río que tenemos, el río Fuerte. Damar, estás tú en tu ambiente. En Topolobampo hay mucho pescado y aquí vi que fileteaste una rica lobina producida en este gran río, el río Fuerte, ¿sí? ¿Qué nos vas a cocinar el día de hoy? Hoy la vamos a cocinar, sacamos lo que viene siendo una lonja de la parte de los costados de la lobina, que es lo que tiene mayor carne, y vamos a hacer un filete crispy, lo que viene siendo un filete un poco empanizado, con un poco de ajonjolí empanizador, para darle una crocancia al pescado y por dentro esté la ternura del filete. Crispy porque su corteza va a ser crujiente, ¿verdad? Crujiente. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo en este momento? En este momento lo que estoy tratando de hacer es un marinado a base de salsa de inglesa con miel y salsa de soya para darle un poco de salado, dulce y ahumado. Para que absorba el filete lo que viene siendo este marinado y por dentro está el sabor total del pescado con el marinado. ¿El ahumado cómo se lo vas a dar? Con el toque de la salsa inglesa. Muy bien. Desde luego que este es un platillo campirano y aprovechando los sabrosos y de mejor calidad de ingredientes regionales, esto es una forma de tener siempre en la mesa lo nuestro, tradiciones gastronómicas con productos cosechados en la región. Y limpiar la mesa, por favor. Edgar, ¿qué tal? Este sexto reto, me imagino que tienes un platillo ya en mente. Así es, vamos a preparar una lobina zarandeada con costra de tocino y cacahuate. Apegándonos un poquito o un muchito a los productos regionales, tanto el cacahuate como la lobina, una preparación muy típica pues, de Sinaloa, a lo mejor tanto el fuerte que es el zarandeado, y buscar darle un toque más gourmet. Vamos a coronar con papa frita. Acompañar con un arroz gratinado y una ensalada fresca. Muy bien. Otro producto regional. Otro ¿sí? producto. Cacahuate. Aquel equipo ajonjolí y este cacahuate. Y los dos con lobina. Excelente. Vegetales Excelente. También cosechados en la región. Y que es el complemento perfecto o necesario de una proteína. Tiene que tener carbohidrato y tiene que tener, como es el de la papa, y la combinación de los vegetales frescos. Así es, muy fresco, Celina, ya que Sinaloa está considerado como el huerto del país. El granero de México. El granero de México también. Sí. Así es. Edgar, ¿en qué estamos marinando esta lobina? Es una mezcla de salsas, tiene un poco de mostaza, mayonesa, salsas igual regionales, sal, un poquito de sal con ajo, pimienta y nada más, es un adobo un poquito sencillo pero sabroso. ¿Esto lo vamos a empanizar o vamos a freírlo? Va cocinado al sartén, no es frito realmente, es como que lo vamos a sellar y terminar de cocer en el mismo sartén. Obviamente un zarandeado no se prepara así, pero vamos a hacerle como un toquecito más por ser el corte más típico y todo eso. Buscamos más que nada el sabor de un zarandeado, más no la técnica. Así.
Vamos a usar un poquito de chile chipotle en el zarandeado, nada más para dar el toque ahumadito que necesita nuestro zarandeado, nada más. Oye, Edgar, veo que tu compañero Raimundo está aquí cortando cacahuate. Así es. Es para la costra que vamos a hacer de tocino y cacahuate en nuestra lobina. Vamos a hacer una costra en la parte superior de la lobina y dorar junto con ella para que nos quede un crujiente y un toque diferente. Muy bien. Me sentí a gusto, o sea, realmente no fue tan complicado. O sea, pongo el ejemplo que fue como un domingo en familia que te sales al río a hacer carne asada o algo así y a preparar. Solamente aquí teníamos que realmente innovar y preparar con lo que había. Y a gusto, de repente el viento era el que nos interrumpió un poquito con los fuegos y todo. Pero pues logramos salir adelante. Alma, ve este hermoso río. Me encanta, me encanta. Mira, yo nací aquí hace algunos años, no sé dice cuántos, pero muchos. Y estoy enamorada de mi río. Estoy enamorada de mi gran río Fuerte, dado que es el más caudaloso de Sinaloa y además es quien nos provee de estas delicias, como es la lobina, como es la tilapia, como es el cauque. El cauque es un platillo prehispánico, de hecho su nombre también es de las tribus, ah, sí. Mayo Yoreme, cauque. ¿De esta región? Sí, de esta región, dado que esta región del Fuerte es la tribu que nos dio vida a todos los habitantes, claro, mezclado ya con otros países que vinieron a vivir aquí, atraídos de la gran riqueza que hay con el río y con la agricultura. Además, pues la gastronomía que lo estamos viendo, que es el tema de hoy, que nos dan los productos que sacamos del río, del gran río Fuerte. ¿Y qué se puede decir de la artesanía que ya fue expuesta en el Vaticano? En meses anteriores, la esposa de nuestro gobernador, Rosy Fuentes de Ordaz, tuvo a bien llevar a un grupo de Sinaloa allá al Vaticano y se expuso la artesanía durante 3 meses. Nosotros tuvimos un artesano de aquí del Fuerte que hicieron el favor de invitar y estuvo allá exponiendo su obra. Qué interesante todo lo que nos comentas, Alma. Así es. Y el Fuerte fue anteriormente capital de los estados de Occidente, sí. Donde de la parte de la región norte de Sinaloa y sur de Sonora no había esa división, era la cultura Mayo Yoreme. Así es, era el gran estado de Occidente. Así se llamaba y después con la división política ya se dio el estado de Sinaloa y el estado de Sonora, pero el Fuerte fue capital. Perfecto. Vamos a dejar cocinar a estos chefs, okay, para que nos sorprendan en un momento más con sus deliciosos emplatados. Muy bien, ahorita los venimos a visitar. Muchas gracias. Gracias. Pues ese que está ahí, ni modo. Pino. Ahí trajo. Ahí siempre la pasó donde le pica él. Él saca las pitas así. Bravo. Y bueno, señores, alguien que formó parte también de este reto es Cristina García, quien es originaria de aquí del Fuerte. Cristina, lamentablemente pues no llegaste a esta etapa, pero pues ¿qué significó para ti formar parte de este reto? Pues fue una experiencia muy bonita, que estamos aquí ya ves conviviendo con los compañeros, bienvenidos aquí al Fuerte y pues echarle ganas y que gane el mejor. Y bueno, ¿cómo viste tú las batallas? ¿Se te hicieron complicadas? ¿Se te hicieron interesantes? ¿Hoy cómo los ves que ya están casi llegando a la recta final de la competencia? Pues muy bien, van muy avanzados. Igual, todo compañero tenemos conocimientos diferentes, cada quien platica sus experiencias, todos son muy buenos. Espero que llegue a la final el mejor y suerte para todos. Y aquí entre nos, Cristina, cuéntanos quién es tu favorito. Dime, no se va a escuchar, dime. Don Pedro.
¿Con quién? Don Teo. ¡Eso es todo! Bueno, pues así como ella ya tiene sus favoritos, esperemos que ahí en casa también sigan haciendo sus apuestas. Los equipos cada vez se están reduciendo más y se están convirtiendo en los favoritos de todos nuestros televidentes. Cristina, esperemos que sigas adelante con tus proyectos en la gastronomía y sobre todo que sigas deleitando a todos aquellos que visitan aquí en el Fuerte Sinaloa. Claro que sí, agradezco yo a todos mis patrocinadores que me apoyaron incondicionalmente y que estamos aquí para darles las gracias a todas las personas que me apoyaron. Y pues reiterar la invitación a que conozcan el Fuerte, ¿verdad? Claro que sí, aquí los esperamos, aquí tienen su casa y tienen mi negocio de Antojitos Cristina. ¡Ándale! Que están invitados todos cordialmente a conocerlo y ahí los espero. Perfecto, bueno, pues nosotros seguimos disfrutando de este reto. Usted también en casa, siga disfrutando. Gaspasa siempre contigo y buscando darle ese gratitud a tu fidelidad, te queremos invitar a que cuando llames al 818-1212 y solicites tu servicio de gas, en tu cilindro siempre deberá venir acompañado su sello de garantía, que este mismo deberá ser retirado por ti. Cuando recibas tu cilindro de gas, no olvides quitar tu sello de garantía. 818-1212, Gaspasa, siempre contigo. Ya vemos más avanzados estos platillos, ¿sí? Son unas julianas de papa. Así es, lo vamos a usar como crocante, como les comentaba, para coronar el plato, darle un toquecito crujiente y aparte que sea como guarnición. Estamos como que matando dos pájaros de un tiro, vista y sabor. O sea, arriba de tu filete que está sazonado con la salsa que nos dijiste anteriormente, le pusiste cacahuate y tocino y aparte lo vas a coronar con julianas de papa. Así es. Muy así bien. Es. Y aquí se le está incrustando El cacahuate. Este ya tostado de la región. Y un poquito del tocino, no está bien dorado porque va a terminar de dorarse en el sartén, pero sí está un poco doradito, como que precocinado, se pudiera decir. Por el grosor de tu filete solamente va a ser por una parte y otra, no vas a hacer efecto horno con doble sartén ni nada. No, para nada, porque no lo quiero recocido, nada más que se dore bien de la costra y a lo mejor voltearlo tantito para que le dé un poquito lo dorado de la otra parte y listo. Se lo va a cocinar Raimundo, aquí ya anda en eso. Tiene un poquito de aceite de oliva y mantequilla. Exactamente, es muy importante el aceite de olivo con la mantequilla para que la mantequilla no se queme, ¿verdad? Así es. Sí, porque si no se hace negra. Incluso un poquito de sabor también aportar, pero más que nada que no se nos queme la mantequilla. Bueno, eso es buena práctica, combinar aceite de oliva con mantequilla. Primero lo vamos a poner sobre la costra, ¿verdad? Ok. ¿Qué te ha parecido este sexto reto? Algo diferente, no estamos en una cocina tradicional, Edgar. Así es, está padre un poquito lo campirano. Me siento y más, así como que cuando sales con tu familia de paseo y te toca cocinar. Obviamente no cocinas tan sofisticado como hoy, tan gourmet, pero pues así con casi mis compañeros que ya somos familia, se pudiera decir. Esperemos que a ustedes también les guste. Muy bien, vemos que será un gran platillo. Permiso. Manejar los ingredientes es algo difícil en el campo, cuando no estás acostumbrado
a tener los utensilios en los lugares de costumbre. Enjuáguenlo, enjuáguenlo un poquito. Eso es un reto más para este sexto reto. Sí, la verdad, todo el mundo está acostumbrado a la comodidad de tener, ah, me faltó esto, el sartén, agarro otro, y la verdad aquí es todo un reto, como se dijo en Superchef, y pienso que el ganador debe tener todas esas características, que debe ser versátil en cualquier tipo de situación. El profesional debe trabajar con lo que tiene, con lo que se puede y sacar lo mejor. Lo mejor, así es. Muy bien. Mira, Lina, ya tenemos algo crujiente aquí en este sartén. Vamos viéndolo. Ve ese colorido que tiene ese filete. Trata de machacar un poquito de cilantro, ¿sí? Cuchara, vaso. Esos aromas que desatan de esa sartén, ¿sí? Bueno, y una pregunta. Esta receta, ¿ya la habían hecho o ahorita es de su inspiración? No lo habíamos hecho. Es inspiración de los tres. Alguien dijo zarandeado, otro dijo crocante, alguien dijo ensalada, otro dijo ensalada fría. Y entre todos estamos innovando tanto el pescado, ensaladas, todo es totalmente como que vimos ingredientes y a trabajar. Perfecto. Dentro de lo que cabe, Elina, fíjate que se les dio 50 minutos para el emplatado. Nos acaban de indicar que faltan 20 minutos. Ya casi lo tienen listo. Quiere decir que la comunicación entre ellos, ¿sí?, ha sido buena. Así es. ¿Sí? Pimienta. Y que lo que escogieron para realizar también es de menor tiempo. Es un trabajo realmente de equipo donde hay un coordinador. La proteína, como el pescado, es algo fácil de cocinar porque es de corto tiempo. Sí, eso es de gran ayuda. Termina de tapar las cebollas. Mira, Lina, en este momento ya están friendo los filetes de pescado también en este plato. También va a necesitar muy poco tiempo. Y aunque ya le puso el aceite, pienso que le va a agregar un poco de mantequilla únicamente para sabor, ¿verdad? Para dar un poco más de sabor. Fíjate, en los dos casos me he dado cuenta de algo, Elina. Utilizaron dos ingredientes de aquí de la región, cacahuate y ajonjolí, ¿sí? Estos al momento de calentarse desprenden sus aceites esenciales, nos dan aroma y nos dan sabor del mismo producto. Y aparte nos dan nutrición porque tienen gran cantidad de nutrientes, tanto el cacahuate como el ajonjolí. Sí, es grasas saludables. Sí. Parecida a la que puedes encontrar en almendras, así nueces. Es, en almendras, nueces, pepita de calabaza, semillas de girasol. Muy bien. Los dejamos, Elina, para ver ya el emplatado final. ¿Qué te parece? Bueno, están conservando tradiciones, están utilizando productos regionales, pero a la vez creando nuevos platillos. Así es. Suerte, jóvenes. Ahí la lleva. Gracias.
minutos limpiamos mesa de trabajo, por favor, porque ahí se va a presentar el platillo. 5 minutos. Me sentí muy a gusto, los dos compañeros son muy buenos elementos y pudimos unir esos lazos, ¿no? Pues la verdad estuvo muy divertido el salir de la rutina de la ciudad y fue algo muy aparte divertido, todo un reto al haber estado fuera de una cocina, pero estuvo bien la verdad. Bien, señores, en este momento los competidores ya tienen elaborada su receta, cada uno con un sabor muy campirano, muy local de aquí del Fuerte Sinaloa. ¿Qué les pareció en esta ocasión la elaboración de las recetas, jueces? Fue un gran reto. Independientemente de lo bien que se ven estos platillos, el hacerlos en un área libre, ese es un gran reto también. Así es, el no contar con todas las herramientas que se tienen en un área de cocina, que tienen en donde lavar, en donde poder estar constantemente ellos vigilando al 100% la higiene, aunque aquí se cuidó a la perfección, ¿verdad? Contaron con todas las medidas, pero pues no lo tienen ahí en cortito, ¿no? Eso también lo hace interesante. Definitivamente. Pero eso los hace más profesionales. El profesional tiene que trabajar con lo que hay y sacar el mejor resultado. Y bueno, pues para saber cómo estuvo ese resultado, ahora los jueces tendrán la tarea de pasar con cada uno de los equipos a disfrutar de esta receta. De este lado nos vamos con Edgar, quien es el capitán del equipo. Les estamos presentando una lobina en costra de cacahuate y tocino, un arroz gratinado con una ensalada fresca y papa frita. Tenemos una salsa marisquera. Ya está un poco sazonado el plato con la salsa y tenemos un poquito de alrededor para degustar. ¿En qué te inspiraste para hacer este platillo? Nos inspiramos, obviamente buscamos usar la mayoría de los productos de la región, como el chiltepín, el cacahuate, la lobina, obviamente, aunque teníamos otras proteínas, nos inclinamos a jugar por la lobina. Y en la región, tanto Fuerte, puedo decir Topolobampo en cuanto a hacerlo como comemos en el Maviri, como lo decimos, el zarandeado, pero con un toque más el Fuerte, usando el cacahuate y así. Tenemos, como les digo, la salsa marisquera, que a veces es la que siempre está en la mesa para acompañar los totopitos. Hoy no tenemos totopos, por eso estamos poniendo la papa frita, que es como que el que espero mi platillo, puedo ir degustando algo. Coronaste con la papa. Así es. Estamos viendo que tienes tus vegetales, tus carbohidratos y tus proteínas. Así es. ¿Sí? En tu proteína la encontraste con tocino y cacahuate. Así es. ¿Sí? El sabor crocante, la textura crocante, perdón, que le estás dando. Vayan probando. Sí. Vamos probando. Por favor. Gracias. Bueno, esto es arroz. Así es. Con un poco de mantequilla, una fuente más para dar sabor, laurel, porque queríamos que se diera el sabor un poquito al arroz pilaf que lleva laurel. Y gratinado, lo gratinamos en el sartén y terminamos con un poquito de queso adicional para vista. La ensalada está aliñada con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta, chiltepín y jugo de limón. Tenemos las rodajas de pepino, cilantro y el tomate. Yo primeramente había visto una cebolla. Así es, frita. Tenemos la cebolla fileteada cocinada con mantequilla. Tal cual como la lleva el pescado zarandeado, ahorita la pueden encontrar como una base. No la quisimos poner arriba para que no cubriera el crocante de nuestro pescado y nos fuera a aguadar. Por eso se encuentra abajo. Muchas gracias, Edgar. Bueno, y ahora nos vamos con el equipo de Damar. Damar, cuéntanos un poquito acerca de tu platillo. Bueno, primero que nada, pues la verdad fue todo un reto el haber cocinado aquí
en las instalaciones. Estamos acostumbrados a no salir de la rutina de cocinar en una cocina, pero sin embargo quisimos traerles algo, como era el reto, algo campirano, algo de campo. Quisimos traerle en su totalidad el plato. Se pueden dar cuenta al apreciarlo, tiene los vegetales de un lado, los carbohidratos de otro y la proteína individual. No mezclamos muchos de ellos ni los alteramos mucho para que así se pueda obtener la frescura que naturalmente se obtiene de los vegetales. Por este lado de acá tenemos, empezando por la guarnición, tenemos lo que viene siendo una compota de cebollas con aceitunas, con una cama de pepino. Tiene arriba una vinagreta de aceite de oliva con azúcar y chiltepín con limón, para así acentuar todos los sabores, ligarlos y que funcionen unidos. Tienen, por el otro lado, tienen un espejo, que la verdad fue algo un poco difícil, pero lo logramos, crear una crema, porque no teníamos ni leche, ni crema, ni nada, pero teníamos un lácteo que viene siendo el queso manchego. Lo hicimos, le añadimos algunos chiles, algunos poco de vinagre, y logramos hacer una mezcla cremosa. La verdad, no está enchilosa, como se puede apreciar por el impacto del color, pero la verdad, combina muy bien con el arroz, ya que el arroz está completamente natural. Un poco de mantequilla y ajo. No le quisimos añadir nada más para que no perdiera el protagonismo lo que viene siendo la lobina. A continuación, ponemos a buscarlo. Probamos. Bueno. Empezamos por aquí. Este es un arroz y la salsa. Probamos todo. Junto, sí. Junto. El contraste de tu espejo rojo, lo blanco del carbohidrato que es el arroz y tu proteína. ¿Estás coronando tu proteína con otra proteína? Sí, es un poco de... Quisimos lograr lo que viene siendo un crocante, pero así mismo voy a jugar con un poco de cremosidad para que no se pierda lo crocante del pescado crispy del todo. Pues, quisimos lograr lo que viene siendo un crocante a base de queso, que a su vez pueda combinar con el pescado del sabor y no se pierda ninguno de los dos, que al contrario, que los dos se puedan unir y formar un solo platillo, la verdad. Muy bien, dama. Gracias por tu platillo. Recuerda que cuando llames a Gaspasa al 818-1212, no olvides mencionar, además, aditivo para que tu gas rinda más. Recuerda que este servicio ya viene incluido si tú lo solicitas. 818-1212, además, aditivo y tu gas rinde más. E indudablemente el Fuerte Sinaloa, pues es un lugar en donde hay mucha tradición gastronómica y qué mejor que estar con una de las personas encargadas de promover nuestra cultura gastronómica. Está la señora Elina con nosotros. Platíquenos un poquito acerca de este Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Señora, ¿cómo surge, Elina? Bueno, yo soy delegada en la zona norte del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y soy parte también de las fundadoras del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense. ¿Qué son estas asociaciones? Son las asociaciones que se encargan del rescate, difusión, promoción de nuestras raíces, principalmente por medio de la gastronomía, atraer a la reunión, a la región, a los pueblos mágicos, desarrollo cultural, comercial, filantrópico, económico. El Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana encabezó la gestión el 2011, hizo el registro de la gastronomía, que si bien es cierto, la encabezó o hizo el registro con la cocina de Michoacán, porque es de la que se tenía evidencias. Okay. Por medio de eso se logró que la UNESCO declarara patrimonio inmaterial de la humanidad a la gastronomía mexicana. Y bueno, indudablemente Sinaloa tiene una extensa variedad de platillos y por eso, ¿cómo podemos invitar a todos nuestros amigos televidentes a mantener vivos estos alimentos o estos productos que nos hacen formar parte de este
colectivo. Tenemos que invitar a todos a sentirlo, a ser parte de él, a tener una identidad gastronómica y cultural. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo promovemos, si nosotros no estamos orgullosos de ellos, las nuevas generaciones tampoco lo van a conocer, tampoco se van a sentir orgullosos. Me ha tocado llevar festivales de comida gastronómica mexicana y principalmente sinaloense a otros continentes, a otros países, y sin lugar a duda he tenido un éxito muy grande gracias a la gastronomía mexicana, gracias a la gastronomía sinaloense. Y quiero decirle que si no hacemos acciones de concursos, de clases de cocina, de muestras gastronómicas, de conferencias al respecto, este distintivo se puede perder. Así es que todos tenemos que coadyuvar, dándolo a conocer, consumiéndolo y sin duda atrayendo a la región por medio de la gastronomía ese desarrollo cultural, económico, social que se logra en sitios como El Fuerte, como El Mocorito, como en todos los pueblos mágicos. Perfecto, pues ahí está la invitación y obviamente nosotros le reiteramos que parte de esa cultura, como ya señalaba la señora Elina, es la promoción a través de estos concursos. Síganos acompañando aquí en el reto Superchef Gaspasa 2017. Y bueno, llegó el momento de elegir al equipo ganador y reiterándoles que el equipo que resulte perdedor en esta ocasión, todo el equipo saldrá eliminado. Pero tendrán la gran ventaja de que el equipo ganador salvará a uno de los expulsados en esta ocasión. Equipos, muchísima suerte, todo el éxito. Jueces, calificando textura, presentación, higiene. ¿Cómo vieron el trabajo de los equipos? Mi respeto, los dos equipos trabajaron muy bien porque fue un gran reto trabajar fuera de su contorno, de su área de confort, ¿sí? Unos tuvieron mejor textura, otros mejor sabor, ¿sí? Su presentación, los dos muy buena, pero en realidad, ¿sí? Uno tenía que ganar. ¿Difícil decisión, señorita? Bastante reñida, pero pues ni modo, nos teníamos que decidir por alguno. Así es. Obviamente usted conocedora de los grandes sabores, claro, de aquí del Fuerte y del platillo principal que en esta ocasión manejaron, ¿le parecieron que sobresalieron a la costumbre de aquí? Claro que sí, estoy encantada de los sabores, los dos fueron unos sabores diferentes, diferentes a lo que tenemos acostumbrado, hasta yo creo que los voy a proponer en algunas cocinas de los restaurantes de aquí del Fuerte. Ándele, hasta propuesta para que se queden como platillos oficiales aquí en el Fuerte, así que si usted visita este maravilloso lugar que es patrimonio de toda la comunidad y de la República Mexicana, quienes nos ven a través de Estados Unidos y diferentes puntos de la República, bueno, pues hay que venir y visitar el Fuerte, un lugar lleno de historia y lleno de tradición. Pero bueno, sin más preámbulos, chicos, felicidades a ambos equipos. Les deseo todo el éxito del mundo. A quienes no resulten favorecidos en esta ocasión, reiterarles que los sueños jamás deben de terminar cuando nos dicen que las cosas no salieron a la perfección. Al contrario, que nos sirvan de ejemplo para seguir adelante. Voy a dar a conocer el equipo ganador porque ellos tendrán la tarea de elegir de los equipos al que no mencione, pues elegir a uno de los integrantes para que conformen parte de su equipo. El equipo que en esta ocasión resulta ganador por tener la mejor higiene, la textura, presentación y sabor es el equipo de Edgar Cortés. Realmente me emocioné porque pues estaba muy indeciso yo mismo, o sea, no me lo esperaba, ya que pues veía la competencia muy pareja, muy reñida. Realmente pues no quería ser el equipo perdedor, venir desde Mochis al Fuerte a perder, pues como le digo, pero no sé, tenía sentimientos encontrados, no sabía realmente si no me consideraba ganador ni perdedor, porque la vi muy reñida nada más. Felicidades, muchachos.
Fue una decisión muy difícil de tomar. Los dos platillos fueron exquisitos, el emplatado muy bien. Hubo algunas diferencias en el manejo higiénico de los alimentos, en su textura, que fueron los detonantes para decidir cuál era el mejor platillo. Definitivamente su sabor en los dos fue algo excepcional. Yo los vi muy bien, incluso probé un poquito de su plato. Bueno, los vi muy bien, solo que pues como punto de vista, imagino que los jueces se basaron también en eso, vi que por ahí no estaban trabajando con las formas más higiénicas. Yo siento que no fue tanto ni sabor ni técnicas que les haya hecho falta, sino un poquito el manejo higiénico nada más. Fueron unos emplatados muy, muy buenos, desde luego que hubo uno mejor, mejor con poco, pero mejor al fin. Se enfrentaron a retos como que el aire no me permite o que cierto mosquito. Sin embargo, el que es bueno, ahí sí, que el que es perico donde quiera, es verde, o el que es bueno para cantar, donde quiera puede cantar. Equipo de Damar, desafortunadamente en esta ocasión la suerte no les acompañó. Pues la suerte no nos... No podría decir la suerte, ¿no?, sino las habilidades, más que nada, porque pues, la suerte es para los que no confían en sus habilidades, y la verdad, pues no fuimos agraciados, como muchas veces lo mencionan los jueces, pero está bien, nunca se puede ganar, pero pues fue un gusto participar. Hacen excelentes platillos, pero hay algo que marcó la diferencia y es por eso que en esta ocasión abandonan la competencia. Pues pensamos que estaba bien, nos ganaron y pues así nos preparando. Estamos contentos con ellos también. Pues lo dimos todo, sinceramente, todo. Pero fue mejor el otro equipo. Muchísimas gracias, gracias por la confianza. Y bueno, equipo, tienen minutos para ponerse de acuerdo a quién del equipo expulsado rescatar. No me siento ni perdedora ni ganadora, porque, pues bueno, hay que dar lo que me toca a mí. Individual. Espero llegar a donde tenga que llegar y demostrar uno de mis platillos. Por estrategia, por suerte, porque me consideran un rival débil, por lo que sea, pero aquí estoy. Y eso es lo importante para mí, el haber permanecido una vez más tratando de llegar al próximo reto. Yo tuve que ser equipo, me eligió a mí. Me gustaría estar en contacto con ella, volver hasta formar un equipo. O sea, ¿por qué no? No sé por qué. Sí. Pero pues ustedes díganme. Igual pues yo soy el líder, pero me gusta ser un líder que escucha y que... Pues como le digo, pues también un Teo es como que... O sea, ¿un piedra, papel o tijera? Que se meta al azar. Yo, en lo personal, ustedes dicen pues ustedes dos, sí. Yo estoy con cualquiera de los dos. O sea, mira, la decisión jugamos, de ustedes sabía. Jugamos un piedra, papel, tú por Ross y yo por qué. ¿Qué onda? 30 segundos para deliberar, chicos. Sigo en espera de su respuesta. Muy difícil, pero tiene que ser de ya. Pues te voy a ser sincero. Tiro el volado, pero no se va a quedar, se va a quedar Rosy. Haz como para decir que el volado lo definió. Ay. La moneda estuvo en el aire. Edgar, veo que les costó mucho trabajo deliberar. Sabemos que los tres chicos que han sido expulsados, pues, son excelentes piezas a la hora de colaborar con sus ideas, con sus propuestas en preparación de alimentos. Pero veo que le costó mucho trabajo elegir. Nos costó muchísimo trabajo, así es, porque los tres compañeros son muy buena competencia. Y la verdad decidimos lanzar la moneda otra vez. Y fue la moneda la que definió quién se queda, porque realmente todos queríamos, o sea, es una decisión difícil y más que claro. Son todos los que se quedan, todos los que se van, perdón. Y pues quien se viene con nosotros es la señora Rosy. Lo miro inteligente, la verdad, lógico también, pero pues allá en su criterio de ellos y cómo se sientan ellos, ellos tuvieron que tomar en cuenta que al que salvaran, pues, iba a ser la mancuerna de alguno de los tres, y si ellos piensan que Rosy fue su mejor opción, pues, la verdad, pues, se respeta. Señora Rosy es salvada, un aplauso fuerte.
no me siento ni perdedora ni ganadora, porque, pues bueno, hay que dar lo que me toca a mí, individual. Espero llegar a donde tenga que llegar y demostrar uno de mis platillos. Me siento satisfecha. Sé, esta vez me tocó estar otra vez con el equipo que perdió y también reconozco y sé que me escogieron por estrategia. Quizá porque soy un rival débil para ellos, para los ganadores, pero bueno, tengo esta oportunidad de demostrar lo que yo sé. Y pues bueno, a Teo, Damar, pues muchísimas gracias. Esto apenas es un empujoncito, hay que seguir por nuestros sueños. Sabíamos que cada uno de ustedes tenía una intención en el uso de ese premio, ¿verdad? Me lo compartían el día de hoy. Esperemos que llegue la oportunidad de poder cumplir esos objetivos que tenían en mente. Gracias por su apoyo. Señora Rossi, del otro lado, por favor, es usted rescatada en esta competencia. Y bueno, señores, así se está poniendo cada vez más difícil este reto Super Chef Gaspasa. Y la invitación es para que ustedes sigan pendientes, porque cada vez se pone más emocionante y se acerca ya la gran final. Caselina, Cafetería Once Ríos, Ignor, Locmon, Hotel El Dorado, Restaurante Pitaya Costés, Productos Mesa, Super Ávila, Canirac Los Mochis, Colectivo Gastronómico, Universidad Autónoma de Durango, Naresa y TVP Los Mochis presentaron.